normal durante la primera parte y tocan, se suelen tocar las obras más importantes o más de más larga duración en la segunda parte. Nosotros no vamos a hacer dos partes, pero bueno, la obra que vamos a tocar a continuación es la obra, digamos, fuerte de este concierto. Y hay que agradecerle a Enrique Blanco, el profesor de armonía. Bueno, ahora después. Entonces, Enrique hizo estas variaciones hace muchos años, unas variaciones sobre, en español, campanitas del lugar, sobre la twinkle twinkle, inglesas o americanas, que son unas variaciones que escribió Mozart en su época. Entonces, Enrique las escribió hace mucho tiempo para un cuarteto de flautas. Y bueno, pues le comentamos la posibilidad si nos podía hacer un pequeño arreglo, hemos hecho un gran arreglo, para nuestro ensemble de clarinete. Entonces es en el que además los jóvenes, como hemos puesto las partes de él, ha querido poner joven 1, joven 2, dependiendo de la voz que tocaba, a los alumnos más jóvenes de clarinete. Entonces bueno, yo como no tenéis el programa, pues iré indicando un poco más o menos el título de cada variación, para que más o menos podáis ir entendiendo un poco lo que va a sonar. Entonces, empezaremos con lo que es el tema, pero bueno, lo que es la obra en sí se llama Nuevas Variaciones Twinkle. Thank you.
Vivarachos Invernales. Thank you.
Thank you.
la última variación es la que nos ha costado más de montar, tiene su complejidad, se titula. Es el grande final, lo voy a decir como está escrito, con tutta la passione y la expresión de y sentimenti umani. No hace falta traducirlo. Nos ha costado mucho trabajar esta última variación. Gracias.